This is Africa. C'est donc? C'est lui de les coups de tête. Oui, c'est lui. Moi, je connais pas beaucoup sur lui, mais mon père il dit qu'il est un très grand joueur. Et moi, je crois surtout mon père. En cuanto a Zinedine Zidane, quizás queda lo último de su etapa como futbolista. Aquel cabezazo retirándose de la cancha en la final del mundo, expulsado por Elizondo. Pero las cualidades y las características futbolísticas, humanas, que hablan los compañeros, los rivales de él, merecen colocar a Zinedine Zidane como uno de los íconos, no solo para Francia, sino también a nivel mundial, de este deporte tan lindo, tan maravilloso que es el fútbol, y que merecen, lamentablemente. Y el tema contemporáneo ahora ya no nos toca, pero sí, Zinedine Zidane es merecedor para pagar una entrada, para ahorrar y verlo dentro de una cancha, para verlo demostrar lo que hace con la pelota, en la ubicación, a la hora de definir, no solo para él en lo individual, sino también para lo colectivo, ¿no? Un grande, un fenómeno, así que chapó para Zinedine Zidane. Zinedine, te saco por un momento del fútbol. Me gustaría preguntarte cómo eres como padre, por ejemplo. La verdad es que hay que preguntar a ellos si soy un buen padre. Porque eso no te puedo decir. Intento, de todas formas. Intento cómo ha sido mi padre para mí. Para decir lo que es bueno, lo que no es bueno. Y por ahora, bueno, se comportan... Comportan bien, sí, que siguen así y ya veremos lo que pasa. ¿Y eso es de pedirte consejos, es de decirte cómo ves tal cosa o...? Poco. ¿Poco? Poco. No le apetece, no. No le gusta mucho. Sí. ¿Cómo juega? ¿Cuáles son sus características? No, es bueno técnicamente. Sí, lo tiene fácil con el balón. Lo vuelvo a costar físicamente porque no es muy rápido y ha crecido muchísimo, entonces tiene que, hay que trabajar, pero tiene 15 años, yo creo que va a tener uno o dos años difícil. Claro. Y después veremos, pero importante que disfruta, ¿no? No veo más allá de lo que está haciendo ahora, ¿sabes? Importante, está ahí a gusto con su compañero y disfrutan del fútbol y bien. ¿Te imaginas en algún momento en el futuro inmediato, te imaginas involucrado, por ejemplo, en el Real Madrid, mucho más involucrado de lo que estás hoy, que si bien estás cercano al club, no tenés un lugar oficial en el club, ¿cómo sí. pensás que sí? No, y además es difícil que estoy, pero no estoy. Claro, una situación. Y es una situación no fácil, pero a lo mejor, ¿sabes? Tengo tiempo, tengo toda la vida para ver lo que va a pasar. Y ahora estoy aprendiendo, mirando, aprendiendo y... ¿Pensaste en algún momento ser técnico o solo quedarte ahí en director deportivo o algo por el estilo? Técnico es complicado, ¿no? ¿Sabes? Técnico hay que ir a ver los partidos. ¿Te gusta más un tema de gestión, de acompañar un proyecto? Y sí, o construyendo. Sí, construir. Construir algo, ¿sabes? ¿Te gustaría trabajar más con jóvenes por ahí, hacer construir o puede. Ayudar un club a ser sí. más grande de lo que es? Algo puede, así? Puede ser. Pero ya veremos dentro de poco. ¿Has encontrado aquí en Madrid tu lugar en el mundo? ¿Te piensas ya quedar establecido aquí o por ahí regresas a tu país? No, estamos a gusto. Familia, más importante que la familia está a gusto. Y los niños, tiene el colegio que está cerca de casa. Bueno, tiene... Son 9 años, no parece porque mi español es un desastre, pero claro, son 9 años que estamos... Claro, lo que pasa es que en tu casa hablan francés, ¿no? Sí. Diariamente, sí. Y además estoy viajando mucho y, bueno, me cuesta, pero no pasa nada.
y son 9 años. Estamos aquí a gusto y ya veremos después lo que pasa. Pero por ahora continuamos estar aquí, a vivir aquí. Hoy tu actividad es más esto de viajes, de ciertos proyectos. Bueno, aparte del de Cracks, que es aquí en Madrid, digo. Estás con Adidas y cosas... Sí, son un poquito, sí, con los Adidas. Todos los partners que estaban conmigo jugando, ¿sabes? Claro. Siguen conmigo y luego el proyecto que tengo que realizar en Marsella, que este año, normalmente al final de este año lo vamos a conseguir. Que son terreno pequeño de juego, porque es difícil, tú no, a lo mejor no sabes, porque te ha ido muy pronto de Marsella, pero para todos los jóvenes, si quieren jugar aquí, ahí, no hay sitio donde puede, no hay espacio, no hay ¿sabes? Donde puede tener, y la idea para mí era, bueno, hacer algo así para decirme que un día... Por lo menos hay algo de Zidane ahí en Marsella. Qué bueno. Sí. Y normalmente este año, final de año, lo vamos a conseguir. Qué bueno. Cuando la jugada pega la vuelta y yo quedo con el campo visual mirando hacia Materazzi, la pelota se está yendo a un lateral y yo corto el juego antes que se vaya. Porque veí, ya lo había visto que estaba caído y vi que el tiempo se prolongaba y Materazzi no se levantaba. Entonces, bueno, algo pasó, algo grave, podría estar lesionado en serio, pero jamás imaginé lo que había pasado. Luis Medina Cantalejo, que era cuarto árbitro, me dice, cabezazo de Zidane en el pecho de Materazzi. Digo, pero ¿cómo fue el cabezazo? No, terrible cabezazo, me dice, cuando lo veas no lo vas a poder creer. Digo, pero lo apoyó la cabeza en el... Me dice, terrible el cabezazo en el pecho. Pero apoyó la cabeza en el pecho, le tiró un cabezazo. No, le tiró un cabezazo terrible. Cuando yo llego a Materazzi, yo ya sabía la decisión que tenía que tomar. Roja. Roja Zidane. Yo no creo que Zidane haya reaccionado, como dicen ustedes, porque... No sé, porque se enloqueció de golpe. Dice, algo pasó, pero... En ese momento en el partido no pudimos... Aparte fue algo, una sutileza muy, muy chiquita que fue de Boca. Difícil de escuchar, difícil de comprobar, complicado. No, esa imagen de Zidane no muestra lo que fue toda su carrera. Zidane sin duda fue uno de los mejores jugadores de la historia de Francia. Una manchita no va a empañar toda la carrera que tuvo Zidane. Muy buen jugador, mucha táctica y bueno, jugadorazo del mundo, así que... son compadre de Lenzo, creo que este programa es para él, así que yo como hincha de River le quiero mandar un buen saludo y mi hijo se llama Enzo por Enzo Francescoli. Yo necesito hacerte la pregunta, si tú quieres la contestas, si no, no, sé que es un tema complicado para ti. Y no quiero preguntarte sobre lo que ocurrió en aquella final del 2006, sino simplemente si volverías a hacerlo. Es complicado de hablar de eso, pero lo que te puedo decir es que si digo hoy que lo que he hecho, lo sé que no es una buena cosa lo que he hecho y me disculpé, como se dice así. Y disculparme. En Francia, bueno, en todo el mundo, pero si digo perdón a él... Es decir, lo que él ha hecho es normal y no me parece normal. Porque cuando uno te provoca, responder no es bueno tampoco, pero no esto me lo voy a quedar toda mi vida, él, ¿sabes? Y son cosas de la vida que no estoy contento de lo que he hecho, pero no voy a decir si yo creo que pasará lo mismo, si hay que volver atrás pasaría lo mismo. Uh-huh. Sisu, sabes de la amistad, agradezco todo lo que siempre has hablado, obviamente te agradezco esta charla que hemos tenido y nada, como te digo siempre, que siempre te sonreís y por ahí no crees, pero realmente de corazón
el alumno ha superado al maestro en este caso, te lo he dicho siempre, y para mí es un orgullo muy grande decírtelo públicamente, y la verdad que un placer como siempre. Yo no creo, pero... pero bueno. Sí, yo sé que sos testarudo. Cuídate. Saludos a Enzo. Choosing your battle, pick yourself up and dust yourself.